Macron afirma que la Unión Europea todavía está muy lejos de aceptar a Ucrania en sus filas. Desde el Kremlin dan a conocer esta postura. Estados Unidos entiende que los ucranianos los han engañado. La contraofensiva resultó un rotundo fracaso. Países occidentales proponen a Rusia mantener negociaciones sobre Ucrania, es lo que da a conocer Lavrov. Hungría se mantiene muy firme. Aún puede vetar la membresía de Ucrania en la Unión Europea. El panorama cada día más crítico para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lejos de ingresar a la Unión Europea, así se encuentra en este momento Ucrania. En Occidente proponen a Rusia negociar con el presidente ucraniano Zelensky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy sábado 16 de diciembre del 2023. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 9 de la mañana con 13 minutos. Ojalá nos escriban desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que nos puedan dar su opinión, su punto de vista. Es importante que nos ayuden con un like, un me gusta, a compartir la información. De verdad, ayuda mucho. Vamos directo a este escenario que se está comentando en las últimas horas. Países occidentales proponen a Rusia mantener negociaciones sobre Ucrania, señala Lavrov. El ministro de Exteriores ruso dijo que los líderes occidentales son hipócritas cuando aseguran que no discutirán sobre Ucrania si ésta no participa en las negociaciones. De esta forma, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que los países occidentales se ponen en contacto con Rusia, se ponen en contacto con el presidente ruso Vladimir Putin para proponerle en secreto mantener negociaciones sobre Ucrania. De acuerdo con sus palabras, los representantes de estos países son hipócritas cuando dicen que no van a discutir nada sobre Ucrania sin Ucrania. No quiero y no tengo el derecho de dar nombres. Una serie de altos dirigentes de países occidentales, entre ellos un dirigente de un país occidental conocido, varias veces enviaron señales a través de diferentes canales, al menos a través de tres canales diferentes, de por qué no nos reunimos y hablamos sobre qué hacer con Ucrania y la seguridad europea. El canciller reiteró que Rusia siempre está dispuesta a participar en negociaciones si alguien está interesado en poner fin a los intentos de construir su propia seguridad a costa de la seguridad de otros y menoscabar los intereses legítimos de la Federación de Rusia y los rusos. Asimismo, el ministro se refirió a las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha destacado en repetidas ocasiones que Moscú no ha abandonado las negociaciones con Kiev. Nosotros nunca nos hemos marchado de las negociaciones, no es a nosotros a quien hay que dirigir esta pregunta, enfatizó. Bueno, interesante, ¿no? La verdad, muy clara esta postura. Y bueno, algo que también ha resultado muy interesante es la postura de Francia. Macron afirma, la Unión Europea todavía está muy lejos de aceptar a Ucrania en sus filas. El presidente francés llamó al primer ministro húngaro Viktor Orbán a no mantener como rehén al bloque con respecto a la ayuda financiera a Kiev. Bueno, lo cierto es que esta es la postura que Emmanuel Macron dio a conocer, el presidente de Francia. La Unión Europea está muy lejos del momento en que Ucrania se una al bloque. Estamos muy lejos de la ampliación eficaz de la Unión Europea hacia Ucrania, señaló el mandatario. Cualquier ampliación requeriría reformas profundas de nuestras reglas, afirmó. Además, Macron alentó al primer ministro húngaro Viktor Orbán a no mantener como rehén a la Unión Europea con respecto a la ayuda financiera a Kiev y comportarse como un europeo, dado que los intereses legítimos de Budapest serán tomados en cuenta. Anteriormente, Hungría vetó la asignación de 50.000 millones de euros, unos 54.500 millones de dólares, de ayuda financiera del bloque a Ucrania. El Consejo Europeo decidió iniciar negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, lo que fue calificado como una decisión estratégica por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estoy orgullosa de que hayamos cumplido nuestras promesas, es lo que afirmó. Pero no hay consenso, esa es la realidad, no hay consenso en este tema. Escuchen la postura de Hungría.
aún puede vetar la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Si no queremos que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea, el Parlamento húngaro votará en contra, aseguró el primer ministro húngaro. Viktor Orbán afirmó que Budapest aún puede, y sí, lo está haciendo, vetar la membresía de Ucrania en la Unión Europea, a pesar de que los líderes del bloque hayan acordado abrir negociaciones al respecto durante una reciente reunión. Según explicó el político a una emisora local en la cumbre de la Unión Europea, se produjo una discusión larga y difícil. Orbán aseguró haber intentado convencer a sus colegas a lo largo de 8 horas de que aún es demasiado pronto para dar luz verde al diálogo con Kiev y que debería quedar claro que el país eslavo aún no está preparado para adherirse al grupo. No obstante, sus razonamientos no lograron convencer al resto de los líderes europeos por 2 motivos. Una es que son 26 y yo estoy solo y quieren dar a Ucrania a través de esta decisión el estímulo que necesita para continuar la guerra y me pidieron que no los obstaculizara en esto, dijo. Por otro lado, está el hecho de que los parlamentos nacionales de los Estados miembros tendrían la última palabra sobre la membresía de Ucrania. Si no queremos que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea, el Parlamento húngaro votará en contra, aseveró. Precisó que se trata de un proceso largo y habría alrededor de 75 ocasiones en las que el gobierno de Hungría podría detener la adhesión de Kiev. Dijeron que si algo perjudica los intereses de Hungría durante la negociación, puedo detenerlo, pero ellos definitivamente quieren comenzar, así que no debo interponerme en el camino, recordó Orbán, citando a los líderes de la Unión Europea. Sin embargo, él prefirió no formar parte de una decisión tan mala, por lo cual decidió abandonar la sala en la que se celebraba la cumbre. Hungría no quiere participar en esta mala decisión, háganlo solos. Por eso salí de la sala, subrayó el primer ministro. No obstante, en el caso de que sea necesario proteger los intereses de los agricultores húngaros, entonces Hungría echará el freno de mano, de eso no debe haber ninguna duda, concluyó el político refiriéndose a la disputa entre Kiev y los países de Europa del Este sobre las importaciones baratas de grano ucraniano que perjudica a los productores locales. O sea, no es un tema sencillo para el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. La verdad, hay resistencia que se integre no solo a la Unión Europea, tampoco hay luces así claras de que se vaya a integrar a la OTAN. Mientras tanto, el Kremlin dio a conocer que Estados Unidos entiende que los ucranianos los han engañado. Según Dmitry Peskov, Washington tiene una inteligencia potente, por lo cual se da cuenta de que Kiev no dispone de ninguna capacidad de avance. Washington se pregunta, Washington se pregunta sobre la eficacia de su ayuda militar a Ucrania, afirmó el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. De acuerdo con el vocero, tanto Estados Unidos como los países europeos siguen repitiendo el mantra de que siempre apoyarán a Ucrania, tanto tiempo como sea necesario, pero ya hay cláusulas de que lo harán dentro de lo posible. En primer lugar, los estadounidenses empezaron a preguntarse en qué gastan tanto dinero. Además, Peskov recordó que Kiev prometió a Estados Unidos la victoria en el campo de batalla, a cambio de 100 mil millones de dólares. Ahora los estadounidenses entienden que los han engañado. No hay ninguna victoria en el campo de batalla, y más aún, las Fuerzas Armadas ucranianas pierden rápidamente sus posiciones, dijo, para luego referirse a las incompatibles capacidades militares y económicas que diferencian a Ucrania y Rusia. En ese contexto, habló sobre la aprobación que dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, por valor de solo 200 millones de dólares, lo que pone al régimen de Kiev en una situación complicada. Vamos a observarlo con interés y principalmente seguiremos con la operación militar especial, señaló el portavoz. Al comentar las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que Rusia no ha ocupado ninguna aldea ucraniana este año, Peskov las calificó de falsedad. Aseveró también que Washington tiene una inteligencia potente, por lo cual puede vigilar las pérdidas del ejército ucraniano y se da cuenta de que Kiev no dispone de ninguna capacidad de avance. Pues así está el panorama, amigas y amigos.
Francia, pues también ya dio a conocer esta postura, ¿no? Que está muy lejos todavía Ucrania de formar parte de la Unión Europea. Y poco a poco, a nivel global, se comienza a configurar la idea de que Ucrania prácticamente ya perdió ante Rusia. Y países occidentales ya proponen a Rusia mantener negociaciones sobre Ucrania. Pues así está el panorama. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión es importante. Te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.